llegado el día, ha llegado el día. Ya somos de Puma, ya somos de Puma, ya han salido las camisetas oficiales del Valencia Club de Fútbol temporada 2019-2020 y ya están a la venta. Son una locura. Y como ya sabéis, yo soy un fan, soy un loco por las camisetas y este año no va a ser menos. Si por mí fuera, me compraría todas las que tengan el escudo del Valencia. Pero no puede ser, no puede ser. Yo estoy muy feliz, estoy muy saltarín, pero mi cuenta del banco está un poquito nerviosa e intranquila, porque me puedo gastar mucho dinero. La intención de hoy es gastarme solo no más de 100 euros, ¿vale? No más de 100 euros, gastarme... Mi idea voy con comprarme la segunda camiseta, la segunda equipación. Bueno, la segunda camiseta, la equipación no. Voy a comprarme solo la camiseta de arriba. Ya sabéis que es la negra con los detalles en naranja, difuminado naranja con negro. Esa es la que más me gusta. La primera, pues sí, es simple, la blanca, la de toda la vida, podríamos decir. Y la segunda es la que más me gusta. La de entrenamiento también está muy chula, pero no me puedo comprar todo, al menos hoy. Mi intención es eso, comprarme la segunda camiseta hoy. Y nada, y ya iremos haciendo marcha. Eso sí, me voy a probar todas. Me voy a probar la de entrenar, la primera y la segunda, y a ver cuál es la que más me gusta. Pero ya os digo que mi idea principal es comprarme solo la segunda camiseta del Valencia por Puma. Vamos allá. Vamos allá, que la tienda abre a las 10. En menos de una hora. Tengo, uy, no se me ve, pero bueno, tengo una horita casi de camino hacia allá. Y... Tengo ganas de tener ya la camiseta puesta y el escudo del Valencia en el pecho. ¡Let's go! El fútbol es de los valientes. El nuevo lema del Valencia este año. No me gusta más. Ahí va, me lleva un poco. Iván. Hey, ¿qué tal? Echamos una firma. ¿Cómo estás? ¿Una firma? Hombre. Hostia, a ver, abajo. Mira. Qué guay, tío. Eres mi ídolo, chaval. ¡Mira! ¡Qué grande! Llevo desde las 10, sabía que ibas a ver. ¿Sí? Vi el vídeo. Bien, ¿te gustan las camisetas o qué? Hombre, mira, la del año pasado con todo. Buah, qué chula, Valencia, mi escudo y leyenda. No sé cuál cogerme, tío. O sea, está la primera, la segunda, la de entrenar. Voy a probármela y a ver qué tal. Aquí queda la primera. Chula, es que está chula, tío. Yo creo que incluso la N, la S. Sencilla pero bonita. Esta es la mía. Ya está. Es esta. Esta me encanta, es que me vuelve loco. Está muy bonita, tío, también. Es que esta es preciosa. Esta es preciosa también. ¡Ya tengo camiseta! Está muy chula, La de entrenar también me flipa, pero no puedo coger todo. Y esta me quedo con muchas ganas de cogérmela, ¿Quién quiere que me la regale? Unidos somos tu afición. Mira. Ahí está. Me he cogido un balón. Que esto lo voy a sortear en otro vídeo. La segunda. Y esta es para un amigo. Que en un futuro, pues también será para mí. Estoy feliz. Toca la típica foto para Instagram. Tienes que seguir todo.
censurar esto. ¿Qué miráis, chicas? Ya, vamos a hacer una foto aquí. El fútbol es de los valientes. El fútbol es de los valientes. Y me comenta por pinganillo que yo ya soy un valiente, ¿sí o no? ¡Guau! ¡Qué camiseta más guapa! Del Puma, del Valencia y ahora mismo mía. Pff, increíble. Amunt. Pues nada, ya me voy para casita a intentar editar el vídeo lo más rápido posible y lo subo para que lo veáis. Me gusta la camiseta. Bueno, la verdad que me gustan todas. Me he cogido hoy la segunda y cuando me venga mejor pues ya me iré cogiendo otras. Tengo entendido que van a sacar una tercera equipación y que Puma se la va a sacar. O sea, va a ser algo descomunal, así que intentar guardar un poquito de dinero porque hay que gastarse. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo a todos y nos vemos próximamente en Mestalla con la camiseta de Puma. Yo ya me la he quitado porque voy a subir al coche y voy a empezarme a sudar porque no tengo aire, pero bueno. Nada, que adiós, que os suscribáis al canal, dejéis un buen like y comentéis todo lo que queráis. Y atentos, que en los próximos vídeos va a haber un sorteo. Adiós. Que sí, que yo soy del Valencia. Que no, me toquen mis colores. Que sí, que yo crecí en Mestalla. Que no me toquen a los campeones.